We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sagitario, ¿cómo están mis alegrías? Yo sé que bien. Ciertamente a ustedes el año, pues, fue una montaña rusa de subidas y bajadas, pero a ustedes les ayudó mucho el ser positivos, el ser optimistas. Eso de hoy me fue mal, pero mañana yo sé que me va a ir un poquito mejor. Me le ayudó muchísimo a Sagitario, salvo a aquellos que tienen ascendente de tierra o de agua, eso sí, como que sí, la falta de seguridad y los cambios bruscos sí me los tuvieron en vilo. Pero la gran mayoría creo que a pesar de que, pues las circunstancias no fueron muy buenas, tuvieron un muy buen año. No porque les haya sobrado el dinero o porque todo haya sido perfecto, pero sí porque han tenido la actitud todo el año. Yo aquí lo digo con mucha frecuencia, creo que uno de mis signos favoritos del zodiaco es sin duda Sagitario, justamente por eso, porque ponen alegría a donde van. Ojo, no estoy hablando como parejas, porque por ahí yo sé que Sagitario tiene sus problemas con las parejas luego, de que me enamoran aquellos muchachos y aquellas muchachas y luego ustedes cambian de opinión, y no tanto porque cambien de opinión, más bien porque no son amigos de los problemas ni del caos, y cuando el cuento ya se pone un poquito tenebroso, pues Sagitario prefiere salir corriendo. ¿Esto es criticable? Pues no. En absoluto, ciertamente el tema de las responsabilidades, pues ni qué decir. Pero creo que es admirable que una persona, si le están lastimando, si no está a gusto, si no es feliz, pueda tener el valor de salir corriendo. Y de esto creo que puede hablar bastante Sagitario. Porque a pesar de que en ocasiones traen arrugadito el corazón, dicen, no, 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 yo no me quedo por aquí y salen corriendo. Por eso digo que es fuera del asunto sentimental, porque aquí las parejas de Sagitario, pues pueden decir, como dice un personaje de aquí de México, pueden tener otros datos. Lo que sí es cierto definitivamente es que si bien no llegas resignado a este mes de diciembre, pues sí llegas conforme porque hiciste lo que estuvo en tus manos para salir adelante. Ya si se dieron o no las cosas, pues ya no estuvo en ti, Sagitario. Este mes de diciembre, digamos que para ti va a ir, pues, tranquilo. Es un mes donde creo que vas a tener más avances que retrocesos. Vas a tratar de ponerte al día en la medida de lo posible. Digo en la medida de lo posible porque digamos que vas a estar bastante disperso. Con muchos problemas para concentrarte, ¿por qué? Porque te va a tocar darle ánimos a los demás, no solamente a tu pareja, también a los compañeros del trabajo, a la familia, porque a diferencia de ti, hay mucha gente que llega muy quebrada este mes de diciembre. Así que vamos a comenzar, porque no te me comprometas más de lo que puedes cumplir. Esto que te abarque la familia, el trabajo. Digamos que Sagitario es uno y no puede, pues, duplicarse ni triplicarse para poder estar en todos lados. Así es de que hay que llevar esa agenda este mes de diciembre con mucha sabiduría para que no quedes mal con nadie que te quiere y para que tú tampoco no te sientas mal porque de repente no pudiste ir a algún lugar que prometiste ir o hacer alguna cosa que tú dijiste que la ibas a hacer y no la puedes hacer por falta de tiempo. Yo sé que eso de que el prometer no empobrece es así, pero este mes de diciembre acuérdate que es un mes llegador. Así que todo lo que hacemos el mes de diciembre, vaya que tiene importancia. Entonces no nos comprometemos más allá de lo que podemos cumplir.
Y bueno, en el amor para los casados, bueno, a mis ángeles, aquí sí no les tengo buenas noticias. Ustedes, al igual que, pues, debo de decir, la mayoría de los signos, puede ser que me comience en el año, pues, ya como soltero nuevamente. Y los que tienen pareja en la actualidad, pues no muy seguros de querer continuar con la relación. Esto se debe a muchísimos factores. No es falta de amor, más bien creo que ha sido, pues, digamos que la suma de muchos factores, comenzando por los temas económicos, los problemas con los trabajos, con la familia. Y esto a muchas parejas lo único que va a hacer es separármelos. Tienen que preocuparse, pues no, mis ángeles, porque pues digamos que van a comenzar muchos de ustedes enero solitos, pero conforme vaya avanzando el año, las cosas vuelven a acomodarse. Algunos de ustedes van a regresar con sus parejas, otros de ustedes van a encontrar una nueva pareja, pero hay que recordar que en el asunto de las personas que nos rodean a lo largo de nuestra vida, pues tienen una función, mis ángeles. Acuérdense que aquí ya hemos hablado de que en esta vida todos somos maestros, todos somos alumnos, y al final de lo que se trata es de aprender. Una persona que llega a nuestra vida, si va a ser un amor permanente, pues hombre, qué bueno, mis ángeles. Pero acuérdense que la abuela siempre sostiene que el amor, aunque muchos románticos piensen diferente a la abuela, pues el amor sí tiene fecha de caducidad. Sobre todo cuando es un amor que no se alimenta. En estos tiempos es muy común que la gente piensa que seguimos como en aquellas películas románticas de los años 40, los años 50, donde el amor era para siempre, o como en las películas de Disney, fueron felices para siempre comiendo perdices. Pero no, no funciona así, mis angelitos. En la actualidad, las parejas tienen la opción de que si las cosas no funcionan, pues cada uno por su lado y tan amigos como siempre en ocasiones, y en ocasiones como enemigos eternos. Pero de que la amor no es eterno, mis ángeles. A lo mejor la palabra sí que lo es, pero la relación entre dos seres humanos creo yo que es un poquito más difícil que solo decirlo. Yo creo que lo importante de las relaciones es justamente el aprender de lo vivido en esa relación y ir mejorando en nuestra siguiente relación, si es que la hay. O bien, ¿por qué no? También se vale regresar con nuestra pareja y tratar de arreglar todos esos puntos en los que estábamos fallando. ¿Por qué? Porque hay amor. Pero cuando el amor se agotó, cuando el amor sigue ahí, pero pues se acabó la pasión, ya no hay comunicación, etcétera, etcétera, pues tal vez lo mejor muchas veces es terminar la relación y quedar como buenos amigos cuando se puede, como lo digo, y pues darnos la oportunidad de un nuevo amor. ¿Por qué? Porque nunca es bueno que estemos solos. Los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos la compañía, necesitamos el abrazo, necesitamos el besito y sobre todo necesitamos la ilusión. Por eso es tan importante que mis sagitarios casados que aún están en pareja, si todavía sienten que su corazoncito late por su pareja, hay que defender esa relación ocupándonos más de nuestra pareja y alimentando la relación, no solamente mostrando interés hacia la pareja, sino teniendo detalles. A veces son detalles que ni siquiera cuestan un centavo, mis ángeles. ¿Por qué? Porque es llevarle una florecita que se encuentran por ahí en un jardín. Hasta una notita en el espejo de nuestro baño de buenos días, mi amor, te amo o alguna cosa así, alimentan la relación. Pero el problema es que la mayoría de la gente que se casa cree que porque ya está casado o casada, ya tienen la propiedad de esa persona y ya no hace falta que queden bien, ni que se pongan guapos, ni que saquen a la persona de la rutina, yéndose a cenar, yendo al cine. No digo que igual como cuando eran novios, que no tenían obligaciones y el dinero les rendía un poquito más, pero sí pues a tratar mínimo de salir a caminar, hacer ejercicio o algo, pero cosas en pareja. Pero bueno, mis ángeles, el punto es que en diciembre a los casados vienen rupturas. Y no solamente de relaciones, creo que a Sagitario le vienen rupturas de muchas formas, que no siempre son malas, ¿eh? Porque también podemos romper con hábitos que tenemos que son desagradables,
con ideas que nos mantienen anclados en determinadas situaciones. La cosa es que diciembre, como lo quieran acomodar, va a ser de avance. Pero en cuestión de los matrimonios, sí hay que tener mucho cuidado, mis ángeles. Hay que reinventar esas relaciones. Y vamos a recordar lo que siempre les digo aquí, mis ángeles. Los silencios hacen abismos en una pareja que son muy difíciles de volvernos a conectar. El diálogo hace puentes. Así que a platicar esos que amen y a tratar de terminar el año en pareja y, ¿por qué no?, comenzar el 2022 con toda la actitud de que esa relación funcione. Así que, mis angelitos, a sembrar. A sembrar amor, detalles, apapachos, comprensión para que sea lo que me recojan en el 2022 y que esa pareja de verdad funcione. Y bueno, los que tengan que decirse adiós de cara al sol, mis ángeles, con la frente bien en alto y a tener ese valor civil de reconocer que la relación ya no va. ¿Por qué? Porque no se vale engañar. Pero bueno, mis ángeles, en el amor para los solteros. Bueno, pero ustedes, como ya lo dije, pues también vienen rupturas en muchos sentidos y puede ser que también ustedes decidan romper con algunos hábitos que tienen y, ¿por qué no?, el de la soltería. Así es de que es muy probable que muchos de ustedes empiecen a sentir que ya es tiempo de formar una familia y terminen casados para el 2022. Así que diciembre, en cuestión de amores, me les va a ir muy bien a los sagitarios. Y por supuesto, como siempre les dice la abuela y se lo sugiere, no hagan promesas que no van a cumplir. Si realmente les gusta a alguien, adelante. De otra manera, mis ángeles, en el amor no se vale de que, ay, no, pobrecito, pobrecita, no la voy a hacer sufrir. Porque cuando tenemos que destapar la realidad y decir, ¿sabes qué? Pues es que nunca me gustaste o nunca te quise, pero pues yo no quería que sufrieras. Eso es más doloroso. Aún sabes que eres excelente persona, pero no como una relación, realmente no puedo pensar en ti. Después de la primera quincena de diciembre, ustedes van a estar con una comunicación maravillosa. Así es de que aprovéchenla para decirte quiero, para expresarle ese cariñito que sienten a los amigos, a esa persona que les gusta, que no se han atrevido a decirle, oye, pues tal vez tú y yo pudiéramos llegar a algo. Porque van a estar transmitiendo cosas muy bonitas, mis ángeles. Así que hay que aprovechar esta buena racha y pues que vive el amor para Sagitario. Y bueno, en el tema de la salud, mis angelitos, yo sé que es mucho pedirles lo que les voy a pedir, pero no les va a quedar de otra. Van a tener que cuidarme esa dieta en la medida de lo posible si es que quieren llegar bien a las fiestas, ya saben, lo que viene a ser la cena de Navidad y el fin de año, si queremos que nuestro estómago nos acepte demasiada comida y, ¿por qué no?, esos brindis, pues vamos a tener que cuidarnos un poquito. Que no te extrañe que de repente traigas acidez, que de repente te sientas que te duele la barriguita. Porque este mes, mis ángeles Sagitario, todos los problemas, todo el estrés, toda la ansiedad se la va a llevar directa al estómago. La sugerencia de la abuela en lo que respecta a salud para diciembre, hay que cuidar lo que nos comemos y nada de excesos, mis ángeles. Yo conozco un Sagitario que cuando dice voy a tomarme un cafecito, tiene un contenedor de 1 litro. Y esa es la tacita de café. Si tú eres de esos sagitarios, por favor, cómprate una nueva taza y que sea realmente una tacita de café lo que te tomes. Para nada los excesos este mes de diciembre, para que de verdad puedas decirme felices fiestas, abuela. Y en el tema del trabajo, ay, mis ángeles, déjenme decirles que ustedes este mes de diciembre van a estar dándole ánimos a los compañeros, a los jefes. Ahora sí que van a ser los cascabeles dentro de su lugar de trabajo,
que a pesar de que el año tal vez no fue el mejor y van a haber muchas caritas de preocupación porque no les alcanza el dinero, porque necesitan para los regalos de los niños, porque el aguinaldo llega tarde, no sé, puede haber muchos factores que hagan muy infelices a sus compañeros de trabajo, pero ahí va a estar el maravilloso Sagitario con su sonrisa, con su optimismo. Y el compartir esta buena vibra que trae Sagitario va a hacer que el mes de diciembre sea un mes relativamente fácil para ustedes en lo referente al trabajo. Como ya lo dije, la comunicación va a ser muy buena, así es de que los Sagitarios que tengan que ver con clientes, los Sagitarios que tengan negocio propio, pues les va a ir bastante bien este mes de diciembre. Ustedes van a cerrar muy bien el año. Como siempre, se los digo yo aquí, mis ángeles, no hay una mejor manera de hacer dinero que trabajando. Esos sagitarios que no andan en malos pasos, que trabajan día a día, me van a cerrar perfectamente bien este año y sobre todo, fíjense que no es porque sean optimistas en sí. Pero Sagitario es uno de los signos que sí va a quedar conforme con su 2021, a pesar de las arrastradas que nos dio a todos. Pues Sagitario va a tratar de capitalizar lo bueno que tuvo este año y va a comenzar su 2022 con el pie derecho. Así es de que en cuestión de trabajo ni se me preocupen mis ángeles porque va a ser un muy buen mes. Van a cerrar el 2021 afianzándose en su lugar de trabajo con los compañeros, con los jefes y aquellos sagitarios que no tienen trabajo en este momento, ni se me preocupen porque el 2022 va a ser un muy buen año para ustedes, a pesar de que va a haber altibajos, a pesar de que efectivamente vamos rumbo a una nueva montaña rusa, pues Sagitario lleva toda la actitud. Van listos para lo que venga y esto me les va a ayudar muchísimo, no solamente a cerrar el 2021, sino a comenzar con el pie derecho su 2022. Así que en cuestiones de trabajo, mis ángeles, aquí sí todo bonito. Un mes que va a ser relativamente bueno, mis ángeles. Aquí sí va lo que siempre les digo, mis angelitos. Depende mucho de nosotros. Si tenemos algún Sagitario negativo, de esos pesimistas, que todo va mal, porque también los hay, ¿eh? No se crean que todos son cascabelitos. Por ahí tenemos algunas campanitas oxidadas que a todo me le encuentran algo negativo. Afortunadamente son los menos. Tenemos más sagitarios positivos y más sagitarios que realmente son una lucecita en una habitación oscura por la alegría, por el optimismo y por todo lo bueno que nos aportan. Pero bueno, mis ángeles, en cuestión de trabajo, cerramos bien e iniciamos bien el 2022. En cuestión de trabajo, mis ángeles, pues a divertirse, a disfrutar de las posadas, de los intercambios de regalos, a descansar en las siestas y a regresar el 2022 con la mejor de sus sonrisas, porque me les espera un buen año. Y bueno, en el tema del dinero, Sagitario, tú no le puedes resolver los problemas a todo el mundo, aunque a ti te gustaría poder vender hasta tus zapatos para solucionar problemas ajenos, no lo hagas. De lo que se trata este mes es de que lo cierres lo mejor posible para que puedas comenzar bien tu 2022. Tú tienes muy buen corazón, eres bueno. Pero eso no quiere decir, mis ángeles, que para ayudar a otros te tengas que quedar tú sin nada. Para poder ayudar a los demás, tú también necesitas estar bien, porque si no tienes cómo ayudar, es imposible. Si Sagitario está bien, si Sagitario tiene cubiertas sus necesidades, es más probable que puedas ayudar a que tengamos un Sagitario que da todo lo que tiene para ayudar a otros. Y si alguien más necesita ayuda, pues ahora sí tenemos problemas, porque no, ni tú ni el otro van a tener dinero. Vamos a cuidar el dinerito, por favor, Sagitario. Trata de mantener una cantidad, aunque sea pequeña, en el banco. No me gastes todo el dinero que tienes, porque esto no te va a llevar a nada bueno. Puedes tener por ahí el ofrecimiento de algunos préstamos. La sugerencia de la abuela, entre menos préstamos, menos créditos tengas para finalizar el año, mejor. Si tienes 20 pesos, con esos 20 pesos trata de salir el año para que no me lo comiences con deudas. Si tienes 20 pesos y estás debiendo dinero aquí, allá y acullá, vamos a tratar de con nuestros 20 pesos
tratar de solucionar algunos de los problemas que ya tenemos, pero el consejo de la abuela, no te me endeudes. Al final de este video, por ahí vas a ver en las sugerencias Navidades con la abuela, te sugiero que lo escuches y te pongas atento. Te me vas y te compras tus galletitas para que regales galletitas, te va a salir más económico y no gastes lo que no tienes. Acuérdate que se trata de empezar bien el año. ¿Y cómo lo empezamos bien el año? Pues con la seguridad económica. Y bueno, en el tema de la familia, mis angelitos, también es importante que nos preparemos para las reconciliaciones. Personas con las que has tenido problemas de una o de otra manera, lo más probable es que llegues a arreglos bastante agradables para ti, porque a Sagitario le molesta mucho ese asunto de llegar a algún lugar y sentirse incómodo por las miradas, por los comentarios. Sagitario prefiere llevarse bien con todo el mundo, aunque esto muchas veces me lo pone en un lugar algo embarazoso, porque lo dice, no, es que fulano de tal es muy hipócrita. Porque a mí me acaba de decir tal cosa, Sagitario, y míralo, mírala, ahí platicando con la persona. Bueno, mis angelitos, a Sagitario no le gustan los problemas, ahora sí que son personas de paz. Yo no digo que no, ¿eh? Cuando los buscamos, los encontramos, sí, vaya. Pero para que un Sagitario reaccione violentamente es porque ya lo cansamos, ya lo hartamos. Y este mes de diciembre, pues Sagitario va a estar sereno, tranquilo, dispuestos a hacer la paz con toda la familia porque quieren unas felices fiestas, de verdad. La sugerencia de la abuela, no permitas que te pongan de malas, no permitas las intrigas, no permitas que nadie vaya y te recomiende personas. Si alguien te va a caer gordo, que sea por cosas que tú viste. Si hay alguien al que tú le vas a decir chismoso, que sea por cosas que tú escuchaste, pero nada de confiar en terceros, porque de lo que se trata este mes de diciembre es de que tú lo salgas contento, que lo salgas conforme con todo lo vivido, porque tú ya traes esa actitud, Sagitario, así es de que no permitas que chismes y personas malvibrosas te descompongan tu mes de diciembre. Y acuérdate que tu objetivo es terminar muy bien tu 2021. ¿Cómo lo terminamos bien? Evitándonos problemas de todo tipo, y esa actitud tú ya la traes, así que no permitas que te la modifiquen. Los consejos también van a ser algo muy importante este mes de diciembre. Trata de escuchar a aquellos que saben más dentro de tu familia, esas personas que realmente te aman, Sagitario, y que te quieren evitar los problemas que ya tuvieron ellos en algún momento. Tanto los padres como los abuelos, los tíos, la gente que nos ama. Si ya tuvo algunas experiencias fuertes a lo largo de su vida, no las quieren para sus hijos ni para aquellos que aman. Así que este mes de diciembre, en esas pláticas familiares, en esas reuniones que tengas de familia, hay que escuchar muy bien qué es lo que te digan para que tomes lo mejor, para que sean esos consejos los que te acompañen el 2022 y te ayuden a que tu 2022 sea más sencillo. En cuestión de familia y de amigos, no hay contratiempos para ti este mes de diciembre. Puede haber algunas pérdidas de familia o de amistades, mis ángeles, pero pues la muerte es parte de la vida. Es algo que a pesar de ser doloroso, terminamos por asimilarlo. Y es muy probable que tú tengas que servirle de apoyo a algunos de tus amigos o a algunos familiares por alguna pérdida, pero fuera de esto, mis ángeles, tienes un cielo despejado, donde lo único que te puede pasar el mes de diciembre es que te vaya muy bien. Así que a sonreír, mis queridos sagitarios, porque ustedes, como de costumbre, van con el pie derecho. ¿Qué es lo que me les puede cambiar las cosas? La actitud que tengan ustedes, las decisiones que tomen. Porque acuérdense que yo aquí lo digo todo el tiempo, nuestro destino, mis ángeles, está ahí para cumplirlo. Pero lo que va a dictar qué es lo que va a pasar son nuestras acciones y nuestras decisiones. Así que a pensar muy bien en esas acciones y decisiones y a terminar lo mejor que se puede este año. Bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video y ya se la saben. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Si les gustó el video, no te vayas sin regalarme un like.
Porque con ese clic que das al me gusta, no tienes una idea de lo que le ayudas a la abuela a crecer. Así que regálame tu like antes de irte. Y si tú que me estás oyendo no estás suscrito a mi canal, pues suscríbete y adóptate una abuelita virtual que te va a querer mucho. Bueno, mis ángeles, felices fiestas, bendiciones, cuídense mucho y ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.